cuidado de este hombre solo. Por favor, amigo. Vale, ya veo. Un asesino se ha visto en nuestra ciudad. Cantemos con alegría porque llega el campeón. Derrota a los guardianes. Siento un hormigueo sobre ti. Cuidaos de los altos ideales de la vida. Mejor será que no me dé problemas. Llegas justo a tiempo. Hemos encontrado a Bernardo Baroncelli. Buenas noticias. Dime dónde está y yo me encargaré de él. Ese es el problema. Lorenzo hizo que lo arrestaran hace días, cuando nos lo devolvieron de Constantinopla. Pero ha escapado. Creemos que está en algún lugar en San Gimignano. Tranquilo. Yo intentaré encontrarlo. ¿Esperas tener éxito donde todos los demás hemos fracasado? Tengo mis técnicas. Vendas, pero no pensé que tuvieras dinero. Es un tipo bastante resuelto. Doy gracias a Dios por este día. Dos nuevos artistas de exquisito talento y buena fe. Gracias. Vuelva pronto. Las cosas con calma. Él se aburrirá, se perderá, se distraerá. Lo matarán. Todo saldrá bien. ¿Qué viene? Si ocurre, seguiré moviéndome, cambiando siempre de lugar. A
traje. Y abajo. Tal vez la torre de guía. Me tomarán por loco. Ellos no saben. Les pagaré, sí. Pero ¿qué más da? Solo les importa el dinero. Lo único que les importa a todos. Es bueno para la hermandad, bueno para mí. Es más seguro así. Sí, sí, preguntaré. ¿Y entonces? Y entonces estaré protegido. Celebraremos esa reunión. Y abandonaré este lugar. Libre. A tiempo. Alto. ¿Qué es eso? He visto algo. Otro mercenario viene a espiarme. No, no. Son mis nervios. Es difícil calmarse sabiendo que él me busca. Debo concentrarme y pronto todo esto acabará. ¡Está aquí! ¡Socorro! ¡Le cogeremos! ¡El asesino! ¡No! ¿Dónde están los malditos guardias? ¡Aléjate de mí, asesino! ¡Fuera! 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 ¡No te daré esa satisfacción! ¡Socorro! ¡Ahí está! ¿Por qué os quedáis ahí como idiotas? ¡Haced algo! ¡Ayudadme! ¡Vengan, amigos! ¡Y el cliente lleva razón! El mirro de un hombre. ¡Seguro! ¡Cogedle! ¡La pucha tan... Es un tipo bastante peculiar. ¡Yo no quiero acabar así! ¡Yo no quiero acabar por así! ¡Por aquí no vas a pasar! Sabía que vendrías. ¿Dónde está Jacobo? ¿Para hacerle lo que me has hecho a mí? Aún estás a tiempo de limpiar tu conciencia. Nos reunimos en la iglesia cuando nos convocan. Siento mucho haber tenido que hacerlo. Requies cantim pace. ¡Detenerte, el abrazo! ¡Me largo de aquí! ¡Mirad! ¡Lo suplico! ¡Una hora extra en el burdel al primero que lo derribe! ¡Pedazo! Si sigue haciendo el idiota, acabará. ¡Ahí! ¡A por él! ¡Qué Dios, qué hermano, como sin duda ya habrás oído, él nos busca y persigue su venganza. Nunca deberíamos haber consentido en esa conspiración. Pero lo hecho, hecho está. Por eso he convocado un encuentro con el maestre dentro de 3 noches para pedirle asilo. Bien sea en Venecia, con él o en Roma. Nos reuniremos en la iglesia de San Gimignano para acudir al lugar de la reunión a la hora fijada. Te ruego que asistas. Quedarse aquí sería un suicidio, pues el asesino es implacable. Nosotros solos no podemos detenerle. Pero tal vez, con la ayuda del maestre, ganaremos tiempo para preparar un contraataque adecuado. Protégete bien. Quizá hayamos perdido Florencia, pero eso no tiene por qué significar nuestro fin. Que el Padre de la Sabiduría te guíe. Tu hermano, Jacobo. Espera. Thank you.
¡Otra bromita! ¡Soy guapa! ¡Cantemos con alegría! ¡Muy bien hecho! ¿Por será que salgas de mi vista? ¡Ya! Se ha vuelto loco. ¿Ha perdido el juicio? Veo que seguirás vistiendo mal otra temporada. ¿Puedes saber qué te pasa? El toro va a matar. Los malditos forasteros. ¡Venid, amici! ¿Creéis mejores que nosotros, verdad? No lo sé. Seas tímido. Ah, la próxima vez, amigo. No os mováis. Ahora deberías sentirte mejor. Cuídate. Servido a duques, príncipes y reyes. Solo los señores más elegantes entran en mi comercio. De aquí. Si refreno mi cuchilla el tiempo suficiente para seguirle, me llevará con los demás templarios. Tendré más nombres en la lista. ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde. No me han visto, de eso estoy seguro. ¡Venite a probar la delicia del mi orto! ¡Ahí va a parar! ¡Tras él! Assaggiate i miei saccati!
está pasando aquí? Llegan tarde. No me han visto, de eso estoy seguro. ¡Preciosa! ¡Vamos, ven conmigo! Parece que os vendría bien relajar. Muchas gracias. ¿Qué estáis planeando tú y tus amigos, Jacobo? ¿Quieres? ¿Queréis pasar un buen rato, chico? Tiranos depravados, escuchad bien mi canción, vuestro rastro de... Venid a oír el relato de este hombre solitario, paladín del indefenso y enemigo del falsario. Tan terrible es mi arte. Tu carta mencionaba Venecia. ¿Allí también hay templarios? Vaya, vaya. ¡Qué bonitos pantalones teñidos! Ese sí que es un fanfarrón. Más extranjeros. ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? Un momento. ¿Estás conocido? Estoy seguro de ello. ¿Nos conocemos de algo, señor, amigo? Por favor, escuche eso. Espera. La carta mencionaba Venecia. ¿Allí también hay templarios? ¡Qué hombre tan peculiar! ¿Qué problema tiene?
¿Por qué no camina, como todo el mundo? Curioso atavío. ¿Hay baile de disfraces? ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? ¿Dónde habrá ido? Conozco a ese hombre. Tú, el de ahí, ¿dónde se habrán metido? Lo siento, maestre. Hice lo que pude, pero el asesino era demasiado fuerte. Evidente. Si no, los demás estarían aquí contigo. A lo cual se añade que Florencia sigue en manos de los Medici. Es culpa de Francesco. Su impaciencia lo volvió temerario. Yo intenté ser la voz de la razón. Más bien la voz de la cobardía. Mira quién habla, señor Barbarigo. Si nos hubieras enviado armas buenas, en vez de esa basura que los venecianos ¡basta! Llamáis... Confiamos en tu familia y nos recompensas con desidia e incompetencia. Después, cuando te toca dar cuenta de tus errores, inventas excusas y nos insultas. ¿Cómo crees que debo reaccionar? No lo sé. Tranquilo. Yo sí. ¡Oh! ¡Oh! No, por favor, no, no, no. No, por favor, ¿qué? Puedo arreglarlo. Perdonadme. No. ¡Qué porquería! ¡Siento haberte dejado sin presa, asesino! ¿De veras creías que no sabía que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo. Llevamos en esto más tiempo que tú. Matadle. Sé que solo estáis cumpliendo órdenes. Si me soltáis... os perdonaré la vida. ¡Ah! ¡Mira lo que dice este! ¡Cortad el paso! ¡Me estoy perdiendo! ¡Mirad! ¡Está justo ahí! Si es la voluntad de Dios, ya me marcho. No estás otro tipo de idiota de mal. Es lo distraído para paletos. ¡El diablo está deseando recibirte!
¡Date prisa! Tengo una cita con una dama. Voy a arrancar. Te la tienes, idiota. Ve, amigo, libre ya de cargas y temores. Requiescat pace.